años con una estancia postdoctoral en principio de 2 años en Ohio State University, en Columbus. Pero se alargó un poco porque la verdad que se estaba muy bien allí. Se trabajaba muy a gusto y me quedé hasta 3 años. Y en ese tiempo salió una oportunidad de un trabajo en Nueva York. Actualmente soy curadora o conservadora, yo creo que es la traducción más adecuada, en el Museo Americano de Historia Natural en Nueva York. Llevo allí desde el 2009 y estudio la diversidad y la evolución de las anémonas. Me llamo Estefanía Rodríguez y soy de Sevilla. Allí en Sevilla hice todos mis estudios hasta la facultad. Soy licenciada en biología. Después de la licenciatura hice mi máster también allí en la Universidad de Sevilla. Y luego mi tesis doctoral la hice en la Universidad de Sevilla, pero a medias en colaboración con el Instituto de Ciencias del Mar del CSIC en Barcelona. Yo estudio anémonas de mar. Las anémonas de mar son cnidarios, así son animales relacionados con las medusas, los corales, y lo que a mí más me fascina de estos animales es que son, para lo extremadamente simples que son, porque son animales que no tienen órganos ni sistemas, así no tienen ojos, corazón, nada, solo tienen básicamente un par de capas de células, tienen una diversidad increíble, tanto morfológica como biológica, en todos los aspectos son extremadamente diversos. Estados Unidos para los científicos es un lugar muy interesante. Yo creo que aquí una de las cosas más importantes es que valoran la investigación. Y viniendo de un país como España, en que cuando uno es científico tiende a ni siquiera hablar de su trabajo porque la gente piensa que eres un bicho loco, pues ha sido muy bueno llegar aquí a Estados Unidos y ver que la gente valora tu trabajo y que les interesa. Entonces yo creo que una de las experiencias más importantes aquí ha sido eso, que te valoran y evidentemente hay muchos más recursos, porque claro, valoran más el trabajo. Entonces hacer ciencia es diferente y más fácil. A los jóvenes científicos españoles que están pensando venir a Estados Unidos para impulsar su carrera, por supuesto me gustaría decirles que deberían venir. Es una gran experiencia, a mí no solo a Estados Unidos, otros países también, evidentemente, pero es bastante importante la experiencia de ver otros lugares, ver cómo hacen ciencia de diferentes puntos de vista. Definitivamente les recomendaría que viniesen. Encontrar un equilibrio entre el trabajo y la familia cuando uno es científico es un poco complicado, porque en principio a los científicos nos gusta lo que hacemos y nos sumergimos mucho en el trabajo. Entonces esto dificulta un poco la vida familiar. Últimamente, en mi caso que tengo hijos, ha sido muy complicado el tema del trabajo de campo, porque si te tienes que ir 2 meses a hacer trabajo de campo y tienes que dejar a tu familia sola, esto no es nada fácil. Un ejemplo de lo sorprendente que pueden llegar a ser estos animales lo hemos tenido recientemente cuando, como pasan bastantes descubrimientos científicos, por casualidad descubrimos un nuevo orden de animales. Esto no parece mucho, pero cuando digo un nuevo orden de animales estamos hablando de como si hubiésemos visto o descubierto por primera vez una ballena o un mono. Evidentemente no es una ballena y no es un mono, es una anémona, entonces no ha tenido tanta expansión. Pero descubrimos este animal que parecía una anémona, vive en fuentes hidrotermales, bien profundo, 2 kilómetros
debajo del mar, gigante, unos 2 metros o 1 metro de diámetro con 2 metros de tentáculos de largo. Y es increíble que estos animales estén ahí, sean así de grandes y ni siquiera lo sabemos. Me parece muy interesante que todavía haya tantas cosas así de grandes, ni siquiera tenemos que irnos a lo microscópico, que tenemos todavía que investigar.